Tardes, otra vez aquí por el Senado TV, en este salón maravilloso que amamos del Senado de la Nación, el Salón Eva Perón, que tanto le gusta a Alex también. Así es. En nuestro programa, artículo 16, que como siempre decimos, amamos a toda la Constitución, pero artículo 16 es nuestro preferido porque es el artículo que justamente habla de la igualdad, de que todos somos iguales ante la ley. Fundamentalmente, esto es lo que recita el artículo 16. Y venimos aquí a pensar con ustedes y con con nuestros invitados y con nuestras invitadas. Si somos todos y todas iguales ante la ley, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la brecha? Somos iguales ante la ley. Identificar las brechas y trabajar para reducirlas es nuestra tarea. Identificarlas y vamos a por ello. Y vamos a por ello. Eh, creo que hoy, Alex, sin lugar a duda, tenemos que hacer referencia a algún tema que nos involucra, nos preocupa, nos preocupa que estén pasando determinadas cuestiones, nos preocupa que determinadas personas que tienen micrófono, que tienen una cámara de televisión, que se dirigen a una gran audiencia, que lo siguen, que son formadores de opinión en nuestro país, más allá de la opinión que, a, de la que estemos hablando, nos preocupa que particularmente se hagan determinadas manifestaciones. Nos referimos a lo que ha estado pasando en este último tiempo respecto a algunos dichos que ha habido respecto de las personas trans. Eh, nosotros queremos recordar que justamente emanó de esta casa, del Congreso de la Nación, hace dos años una ley, la ley justamente de identidad de género autopercibida acá en la Argentina, una ley extraordinaria que nos orgullece como país y que es de vanguardia frente al mundo entero. Porque no es que es la única ley de identidad de género que existe en el mundo. Hay otros países que tienen ley de identidad de género. Ni somos el primero. Ni somos el primero, tal cual. Pero hay una diferencia en uh -huh. cómo hemos conquistado el reconocimiento estatal a un derecho preexistente, a cómo lo han hecho en otros países. Y ese relato, esa diferencia, vale la pena ser mencionado y vale la pena que hagamos un punto para que nos lo cuentes. Exactamente. Nosotros en nuestro país lo que hablamos es de identidad autopercibida, es decir, una persona que en su vida ha construido determinada identidad, y acá cabe hacer un pequeño repaso, la identidad de género y el género es una construcción social, mientras que el sexo es lo dado, es algo que tiene que ver con lo biológico. Entonces tenemos sexo varón, sexo mujer y... En género utilizamos otras categorías que son femenino, masculino. Y que no es lo mismo femenino que mujer, masculino que varón, no es lo mismo género que sexo. Entonces. Entonces. Lo que en nuestro país puede hacer una persona a partir de la ley es presentarse frente al registro civil, decir, bueno, mi identidad de género es esta y por eso quiero que cambien los datos en mi documento y en mi partida de nacimiento y el registro civil, gracias a la ley de identidad de género, automáticamente tiene que empezar el procedimiento para cambiar los datos. Mientras... Porque vos decías, perdón, vos decías que como es cultural, esto quiere decir que yo mismo tengo un derecho que el Estado me reconoce, que es ir al registro civil, a decir... Mi identidad es masculina, es mi identidad de género, es masculina, género, masculino. Así me percibo. Y en el documento de identidad no dice masculino, dice femenino. Y entonces el derecho es a cambiar eso, masculino por femenino o viceversa. O viceversa, exactamente. En otros países, en realidad, para poder hacer esto, en los países donde sí hay también la identidad de género, Todavía esos países siguen pidiéndole a las personas que hagan algún tipo de entrevista psicológica, de pericia médica, para poder recién decirles, bueno, le damos la autorización para que cambien la identidad de género. ¿Esto por qué? Porque patologización. Es patologización. Exactamente, porque la identidad de género, en realidad la cuestión de las personas trans, está considerada por la Organización Mundial de la Salud, y en esto es lo que se adelantó en nuestro país, está considerada todavía una enfermedad. Está dentro del listado de enfermedades o de trastornos psiquiátricos y figura como disforia de género. La Organización Mundial de la Salud. Una agencia de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. O sea que es la ONU, desde su agencia de salud, determinando todavía que las personas trans, travestis, son enfermas psiquiátricas. Sí. Esto me hace acordar a algo. A algo. Hace 20, ¿a 24 años atrás, ¿qué pasaba con la homosexualidad, que es otra cosa, es una orientación sexual? 1990. Si usted nació antes de 1990, Usted nació en un mundo en donde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud, decía qué cosa. Que la homosexualidad era una enfermedad. ¿Vos? Yo era un enfermo. ¿Y yo? ¿Y vos también eres un enfermo? Yo tenía 20 años en 1990. Los 20 primeros años de mi vida fueron en un mundo en donde la ciencia médica decía que yo era un enfermo. ¿Qué pasó? ¿Nos curamos cuando dijeron que no 17, y nos quitaron de la lista? El 17 de mayo de 1990, vos y yo nos curamos. No, la verdad es que no es que nos curamos, sino que la comunidad científica dejó de plantear lo que venía planteando, que era una enfermedad, se dieron cuenta de que no era finalmente una enfermedad y que se trata simplemente de una orientación sexual. Seguramente, esperemos que más pronto que tarde, digamos, también. Pase esto. Porque vos habías hablado de que hay sexos como varón, mujer, géneros como masculino y femenino y acá estás hablando de orientación sexual. La homosexualidad es una orientación sexual, no es un género. No es un género. No es un sexo, no es una identificación sexual, es una identificación de orientación sexual. O sea, afectivamente y eróticamente con quién me siento atraído y cómo identifico eso como homosexual, como heterosexual, como bisexual. Esas son orientaciones sexuales. Uh -huh. En el DNI dice masculino o femenino. No dice nada sobre con quién dormís. El Estado no registra eso en el documento. Entonces, una cosa es que en 1990 la ONU dijo, a partir de ahora no decimos más que los homosexuales son unos enfermos. O sea, las orientaciones sexuales dejaron de ser patologizadas. Pero todavía hoy vos nos decís que la ONU tiene patologizadas a las identidades de género. Exactamente. Así que esperemos que la OMS pueda hacer esta revisión, que la verdad hay un consenso científico a nivel mundial de que esto ya no debe figurar más en el DSM4 ni en el DSM5. Este, y ¿Qué que, son, que, deben de retirarse, que son los manuales digamos que manejamos para tener el listado de trastornos psiquiátricos o enfermedades los psicólogos que y psicólogas las, hoy en nuestro psicólogos, país psicólogos, usan esos manuales psiquiatras, psiquiatras y psiquiatras este, psiquiatras y psiquiatras es lo mismo estoy claro. <laughs> pero bueno y las personas que <laughs> de la, de la psiquiatría, de dejarse en la psiquiatría eh, este, usan, se usan esos manuales se utiliza, sí, entonces sí, en yo tengo una pregunta un psiquiatra hoy en Argentina debe trabajar con un parámetro científico para a trabajar y entonces tiene un manual donde la ONU ya no dice que somos enfermos, pero dice que las personas trans son loquitas psiquiátricas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. brutal. Pero así después operan algunos que violan muchos derechos y muchas leyes y no reconocen la responsabilidad que nos da esto, tener micrófono. Entonces, ¿lo tengo de este lado? Sí. Entonces, cuando la ONU imprime esos manuales y un psiquiatra en Argentina tiene que trabajar con sus pacientes. ¿A quién le hace caso? ¿A la ONU o a la ley argentina vigente, que es ley que se votó, como dijiste, en toda esta casa y en el Senado en particular, con se aprobó unanimidad. por unanimidad? Entonces yo pregunto, ¿a quién le hace juego? ¿A quién le hace caso este psiquiatra? Sin lugar a dudas, a la ley. Argentina. A la ley argentina. Porque en el territorio nacional, ¿qué ley rige? La ley, la, la ley argentina. Pero además de eso, digamos, la verdad es que hay estudios dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría. Que ya hablan de esto. Hay estudios, digamos, hace mucho tiempo que se vienen haciendo estudios de toda la temática de género, desde los movimientos también feministas y, por supuesto, de los movimientos de la diversidad, donde ya se habla de esto. Y, por supuesto, que hay mucho material bibliográfico dentro de la, del material bibliográfico académico científico que también habla de esto. O sea, este, la verdad que lo que todavía figura en la Organización de la, Mundial de la Salud está totalmente fuera de lo que debería. Figurar. Y lo que hemos y votado lo aquí. Que pasaba, es lo mismo que pasaba en 1990 con el tema de la homosexualidad. Ya en 1990, desde la comunidad científica, había un consenso mayoritario para decir que la homosexualidad no era una enfermedad, a pesar de que seguía figurando en la Organización Mundial de la Salud. O sea, que lo que hace la Argentina simplemente es adelantarse a algo que va a pasar y por eso es de vanguardia y por eso es única esta y ley. Y aquí hay que cumplir la ley. Y aquí hay que cumplir la ley y hay que llamar a que repiensen y reflexionen estas personas y comunicadores que han hecho estas expresiones. Y yo quiero además particularmente decir, bueno, estamos hablando de una lucha muy dura, de una lucha muy fuerte. Eh, la Argentina, y particularmente el gobierno de Argentina, por segunda vez salió a pedir disculpas en nombre del Estado Nacional y fue cuando se promulgó la Ley de Identidad de Género. Por segunda vez porque hubo una primera vez. Hubo una primera vez que fue en la ex-Exma, en el predio ex -ex mismo de donde funcionaba la ex lo que ahora decimos la ex-Exma. Ex -ex exactamente. Y en esta oportunidad ese pedido de disculpas tuvo que ver directamente con las personas trans porque estaban siendo, habían sido siempre excluidas, nunca habían estado dentro de la democracia, no se había reconocido su identidad. ¿Y ¿Qué impacto ha tenido concreto, medido científicamente, con datos basados en la evidencia, este comportamiento del Estado? Por un lado, abandono y por el otro lado, al mismo tiempo, el Estado persiguiendo abandonando desde la educación, desde la salud, desde la justicia y persiguiendo desde la policía, porque nuestras leyes no se habían atrevido, como hoy sí, a desafiar a la ONU. Y hasta que 1990 no dejó de ser una enfermedad, hubo en Argentina leyes vergonzosas. Y ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los datos que nos permiten medir el impacto negativo de esas cobardías? Bueno, justamente uno de, uno de los impactos es lo que de, mencionan estos mismos comunicadores, digamos, ¿no? que siguen repitiendo cuestiones que son muy difíciles, porque la ley es un punto de llegada y a la vez un punto de partida para lo que es lo más complejo, lo más difícil, que es la transformación cultural. Y la verdad que hay que llamar a la reflexión porque las personas trans durante mucho tiempo justamente, y por todo esto que hablábamos, han sido perseguidas, torturadas, violadas, no solamente durante la dictadura militar, también en época de democracia, podríamos decir hasta hace dos años atrás. En toda Latinoamérica. Había... Esto en toda Latinoamérica. En el mundo en general. En Argentina, que ha marcado una diferencia basada en datos como la edad de las travestis promedio de muerte? ¿Qué datos tenemos de ellas? ¿Qué datos duros sabemos para decir, miren, esto es así y las pruebas son esto, esto y esto? Bueno, uno de los datos que vos traes que son fundamentales es que el promedio de vida de las personas trans, particularmente de las trans mujeres o de las trans femeninas, es que no superan los 40 años. No superan los 40 años de edad. No ¿Es serio. Y esto tiene que ver justamente con cómo han sido vulnerados todos sus derechos, la dificultad para el acceso a la educación, la dificultad para el acceso a la salud, ¿Y la dificultad salud? para el acceso al eh, área laboral, a, a, a la inserción laboral. De hecho, eso sigue siendo una de las deudas y una de las cuestiones en las que más tenemos que avanzar y trabajar y que tiene que ver con la inclusión laboral. Reducir esa brecha de desigualdad. Reducir esa brecha de desigualdad porque eso ha obligado a que muchas personas trans tengan que sentirse obligadas a ejercer la otra violencia. Y, otra violencia. Y eso ha generado justamente que en el tema de salud, que era el que vos me planteabas, el colectivo trans tenga una de las prevalencias más altas. Prevalencias a, quiere decir que de, del promedio de las personas travestis a un grupo le pasa algo. Exactamente. En este caso, al grupo de las personas trans es la que mayor porcentaje de VIH tienen. En ¿sí? su comunidad. En su comunidad. ¿Y cómo es ese porcentaje? Ese porcentaje está aproximadamente en un 34%. Altísimo. El 34% de las personas trans en Argentina tiene VIH y además el promedio de vida de ese colectivo es de 40 años. Hay una responsabilidad con el uso del micrófono. Totalmente. La libertad de expresión tiene límites. La libertad de expresión tiene límites. Sin lugar a dudas, llamamos a la reflexión a todas las personas que no han podido saber ponerse ese límite a tiempo. Así es. Y entonces, y en el contexto de explorar acerca de las violencias y las responsabilidades comunicacionales... Tenemos hoy una invitada para abordar un, un, un tema de lujo, de nuevo, en artículo 16, y vos tenés dos comentarios de avances parlamentarios para decirlo. Dos comentarios súper breves, ¿Títulos? los digo, títulos nada más de dos legislaturas diferentes, en este caso la provincia de Buenos Aires. Yo había hablado la vez pasada de que... Eh, se había logrado el boleto social para las personas con VIH, personas con tuberculosis y Así el es. tratamiento. Bueno, ahora tenemos otro dato que, que viene en la misma línea y es: digamos que hay presentada una iniciativa para la gratuidad universal del boleto educativo. Excelente. Esto incluye. Alumnos, docentes y no docentes de todos los niveles, valorando y a de, la comunidad educativa. Y entera. De todo tipo de gestión, tanto pública como privada. Bien. La iniciativa es increíblemente abarcativa. Así que vamos, oh, aplaudimos con eso. ¿Y el segundo? Y el segundo, en Tierra del Fuego, también. Donde hay, nos casamos. Donde nos casamos. Este, bien, hay una iniciativa que tiene que ver con la prevención y el control de trastornos alimentarios, que en realidad lo que pretende es que la ley nacional que ya tenemos de prevención y control de trastornos alimentarios se implemente en, en Tierra del Fuego y se cree un programa ¿Que ¿Sería justamente como adherir a la ley? Adherir a la ley y a la, a la vez a implicancia directa, digamos, crear un programa a nivel del Ministerio de Salud con un abordaje interdisciplinario para los trastornos Hay un dato a tener en cuenta Alex, es que en la estadística general que, y el estudio que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación, en Tierra del Fuego y en Santa Cruz se concentra el porcentaje más importante de personas con sobrepeso y obesidad. Por eso también la importancia de que esto digamos, se lleve a cabo un en Estado del Fuego. presente que legisla en base a la evidencia local. Eh, Vamos a correrlo un poco adelante. Tenemos una invitada de lujo, el tiempo nos corre. Vamos a la placa, señor dirección de presentación. Vamos a la placa. El bullying es un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y o agresión física de unos niños hacia otro. Se trata de agresiones, humillaciones, maltratos, burlas o aislamiento de un compañero o una compañera que, de mantenerse en el tiempo, pueden dar lugar a la victimización psicológica del alumno que la sufre. El equipo de libres de bullying se formó con el objetivo de ofrecer herramientas para prevenir, detectar e intervenir en esta clase de fenómenos en el ámbito escolar. Para esto, realizan conferencias destinadas a padres y docentes, talleres grupales para chicos, asesoramiento permanente en instituciones y difusión de textos teóricos. Entre otras cosas, aclaran que el bullying es una conducta agresiva, deliberada, que implica un desequilibrio de poder y que de ninguna manera es parte normal del proceso de crecimiento. Asimismo, explica que existen tres clases de bullying, el físico, el verbal y el social. Nos acompaña hoy, para hablar de estos temas, María Sisman, directora de Libres de Bullying, que desde hace 25 años atiende niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje. Es, además, autora de Bullying, un libro en el que reflexiona sobre la práctica del acoso escolar y propone herramientas para ayudar a padres y docentes a resolver un conflicto que afecta a niños y adolescentes de todos los grupos sociales. Nosotros consideramos al bullying como síntoma de que hay algo en la convivencia que no está funcionando. ¿Y qué no funciona? y el respeto la solidaridad la comunicación el equilibrio de poder básicamente es un grupo que no en donde el poder no está equilibrado entonces se trata también de ofrecer actividades y propuestas de aula en donde todo esto se pueda este, ordenar un poco y equilibrar que no haya esta disparidad de poder Bueno, acá estamos de vuelta. Qué gusto. Muchas gracias, María, por estar gracias. con nosotros. A ustedes, por Un aplauso invitarme. por el trabajo. Bienvenida el trabajo que haces. Y chico. bueno, estaremos hablando con María cuando volvamos de la pausa sobre el bullying, sobre los avances que hay también a nivel legislativo en el tema del bullying, sobre, bueno, cuáles son las cosas que podemos hacer para lograr una mejor convivencia y trabajar con la conflictividad en los institutos educativos, la conflictividad social en los institutos educativos. Gracias. Yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona, que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Desde el centro de mi pecho, este camión va a recorrer todo el país si lo ves dona sangre un poco de voz puede hacer mucho cuando sea grande quiero correr rápido o estaría ser señor cuando sea grande policía de misiones futbolista me gustaría ser como mi mamá doctora de Cachorro. quiero ser doctora o policía cualquiera de los dos puedo ser me llamo Alma y cuando sea grande me gustaría vender ropa quiero ser grande quiero ser como Medo Y entonces tenemos a María para hacerle preguntas que nos van a ayudar a, ojalá, a hablar de bullying eh, sabiendo más de lo que hablamos, pero además como comunicadores con José María siempre nos preguntamos cómo abordarlo de una forma más eh, útil, ser útiles, porque la verdad que se dicen tantas cosas tan malditas, a, a destiempo, se rompen protocolos que fueron pensados para hablar del tema así que tenemos a una invitada para preguntarle no sé José me dijo en la tanda no sé empecemos por qué es el bullying pero ¿Qué es, el bullying? es la pregunta que se hace en cada entrevista se empieza por ahí sí. por realidad, dónde tendría que empezar una entrevista para hablar de bullying no y por todo esto que estaban hablando ustedes antes ¿sí? que tiene que ver con la discriminación con la igualdad con el la responsabilidad de los comunicadores. A mí me llevó muchos años que se instale el tema y ahora por momentos digo, se super instaló. Se instaló tanto que se instaló mal, se habla mal y es notable también cómo ciertos comunicadores tienen tanto poder que en un día pueden llegar a dar 10 pasos para atrás, ¿no? En relación de lo construido a lo que el, con lo construido, tanta dificultad. Sí. Sí, porque hay veces que desde la trivialización, la banalización, este, el humor mal tomado en relación a lo que es este, el bullying como forma de expresión de que hay algo que no está funcionando bien en un grupo. Si el bullying no es algo que viene, como me dijo una vez un nene, de golpe viene un tornado y se mete en un aula. El bullying se va gestando en función. A fuego lento de, se fuego va cocinando. A fuego lento, ¿no? exactamente, y con muchos condimentos y, y con mucha dedicación. No es algo que pasa de repente y de casualidad. Se va metiendo un poco de discriminación, de exclusión, de maltrato, de miradas soberbias. Ahora, el chico que mira así no está pensando, yo te voy a mirar de arriba. Ahora. Te voy a hacer bullying. Claro, no, el chico realmente lo ve hacia el otro. Y lo mira de tal manera que, que es mucho más allá de lo que puede decir lo que está transmitiendo con esta actitud. Entonces, cuando uno se quiere meter a desarmar eso, si uno está puesto en el lugar de la descalificación, de la soberbia, de la discriminación, del maltrato, no lo va a poder desarmar. ¿Qué palabra clave desarmar? Y claro, porque uno tiene que mirar un poco para adentro y ver cómo fue, qué parte le tocó a uno en ese rompecabezas que permitió con más intención o con menos intención que eso esto se vaya armando. Por eso nosotros desde Libres de Bullying está la palabra libres antes, porque tiene que ver con la no estigmatización, la no patologización, también tememos que en cualquier momento aparezcan el DSM-5, DSM-6, nuestros manuales de psiquiatría que buscan eh, meter en un cajoncito cada cosa como para poder medicar, incluso darle una pastillita al chico que hostiga. ¿A quién porque le, le daría, Además, el problema claro. también sería, incluso que ese paradigma, vamos a trabajar para que no ocurra, cuando ocurren esos paradigmas, ¿a quién medican? Y tiene que ver con la ideología de la institución. Y con veces. el machismo de la ¿No? institucional. Claro. Claro, hay instituciones que son, este, más allá de la gestión, que tienen perfiles como muy competitivos, muy discriminadores, entonces van a medicar seguramente al que vaya en contra de esa ideología que tienen ellos. Puede llegar a ser también que mediquen al pobrecito que eh, su mamá incluso disfruta, entre comillas, con ponerle este cartel de víctima, porque pobre mi hijo, ¿no? En lugar de ver cómo sacarlo de ese lugar. O, ¿no? bueno, lo que nos está planteando María, porque María nos está planteando una mirada muy diferente a la que generalmente y socialmente a veces está más instalada por eso está invitada en el artículo 16 a, a, al tema de el bullying digo hay una mirada, inclusive, y a nivel social hay algunas movidas en otros países que se está hablando de una cuestión casi de penalizar sí. y de castigar, digamos, es que... y no un abordaje integral, más flexible, sí. de estudio de contexto, digamos. Vos estás planteando una mirada muy sí, diferente. Sí, porque si yo voy a plantear, digamos, en algunos países, en Chile, incluso en la ley, lo que planteaba la ley era que se multaba la escuela, ¿sí? Si había una denuncia, que tampoco nos gusta la palabra denuncia, sí. porque uno lo que hace es pedir ayuda, sugerir, hablar abrir estos canales, pero si llegaban muchas denuncias de una institución, esa institución tenía que pagar una multa. Entonces esa multa que se pagaba se trasladaba a la cuota. Entonces los padres tampoco querían que se, que se pidiera ayuda o se denunciara. Después, en Bolivia empezaron a eh, darles cárcel ¿sí? a los chicos de 8, 9 años. O sea, buscar inmediatamente la penalización, la criminalización, el castigo, la expulsión y después va a aparecer otro, porque lo que ahí está digamos podrido es el vínculo no es una persona Entonces, el vínculo entre quienes porque además cuando hablamos de bullying por ejemplo tal vez identificamos a un par de sujetos uh -huh. o sujetas digamos no sí. en estos roles víctima victimario y no identificamos esto que vos decías de lo que hay que deconstruir y que sí. es multicausal y que sí. tiene que ver hasta incluso y por eso hablo de la responsabilidad de lo que sí, se dice en la televisión uh -huh. contribuye cuando vos decís mal instalado y con, eh, digamos no ayuda a que esto se, se vaya desarmando porque porque hay padres por ejemplo si ¿sí? con esta instalación de la tríada no hay un victimario una víctima y espectadores entonces ya tienen ese escenario ya dan el diagnóstico entonces vienen pedidos de padres eh, pedidos de docentes de instituciones como para Aflojar esa tríada, pero en realidad es mucho más que la tríada, porque quien está cumpliendo un rol en cierto momento, en cierto lugar de hostigador, por ahí, en otro lado no lo es, por ejemplo. O es el hostigado. O es el hostigado. O directamente no hay, porque no es que en todos los grupos de todas las escuelas, todo el tiempo pasa esto. Esto es lo que aparece en los medios, lo que aparece como noticia, como novedad, este, como si es una palabra en inglés o si es una palabra en castellano, a ver de qué manera lo llamamos. Pero hay muchos grupos, muchas escuelas y muchos docentes y chicos y padres que trabajan en comunidad y que se tratan bien y que, digamos, avanzan. Y todo lo que se haga a nivel cuidado del Estado y que se está haciendo, porque yo estoy convencida de que acá se avanzó, no es que hay más porque la intervención falla, sino que hay más porque la sociedad de alguna manera está vinculándose de otra manera, porque hay intolerancia, porque hay agresividad, un montón de cuestiones, pero se están haciendo se cosas. Hay más, se ve más y se habla más. Ajá. Entonces, quién sabe cuánto había o cuánto. Y se habla mal, sí. A mí, digamos, en un grupo el otro día había un nene que quería participar de un grupo de trabajo. Eh, los grupos podían ser de cuatro, ya eran cuatro. Entonces le dicen al nene, no, vos no podés. Señorita, me están haciendo bullying, digamos. Entonces la maestra interrumpe todo, empieza a hablar. De, de un, con un discurso y un sermón respecto a la cosa escolar. Mientras nos, ¿sí? nos, nos contestás, quiero decirle a todos que lo que estamos viendo, este paneo de imágenes en base a material que nos proporcionaron ustedes de Libres de Bullying, para respaldar un poco el trabajo que estás haciendo. Así Recién que que veíamos lo unimos, ahí lo unas, unimos unos alumnos con carteles. Porque es el trabajo hecho, que, hacen sí, que, que hacen en las sí, escuelas. ¿verdad? Sí, ¿Qué, eso, ¿En qué sí consiste este trabajo? Eh, ¿no? Eh, no sé, cuando yo... digamos. Más que nada, vamos, un par de chicos a veces eh, jóvenes que trabajamos juntos y yo a dar los talleres, este casualmente es uno este, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en donde lo que yo abordaba era el tema del, de la mirada del otro. ¿sí? Más allá de hablar de que es bullying, que no es bullying, que esto lo encaramos siempre, que ellos pudieran decir ¿sí? qué sentían y qué pensaban respecto a la discriminación, a la inclusión o exclusión. Y llegábamos a un punto en donde ellos hablaban en general de lo que era la discriminación, pero descalificaban al COYA, ¿sí? Por ejemplo, en donde toda esta cuestión que estábamos trabajando en lo cotidiano y en lo concreto, se veía que ellos no la estaban viviendo de esa manera que yo proponía. ¿no? Entonces, hicimos todo un trabajo como para ver en qué cosas cada uno de ellos, sí, era discriminador. Porque ellos no discriminaban al pelirrojo. Discriminaban al Si sí, estábamos trabajando en escuelas bolivianas de claro, alto ¿Cuál es la discriminación poder? en cada contexto? Claro, sí, es el maltrato Entonces, que yo Entonces Todos estos ejemplos que nos dan surgen de este trabajo en terreno. Sí. Como este niño que, que, que comenta, por un lado, eh, con respecto al bullying, lo que me están bulleando, que utiliza esa palabra uh -huh. porque fue instalada, fue instalada. Fue instalada. Y hay que tener cuidado. No la construyó eh. de la nada. No, y hay campañas. Y hay una respuesta estatal que no. se da como obligada. Uh, hay que actuar, porque alguien dijo la palabra bullying, activó el botón de pánico. Sí. Entonces hay que actuar. Entonces, claro, intervienen estos dispositivos que paralizan el asunto. Juego de la estatua, todos Pero, quietos. Claro. ¿Quién hizo bullying? Vamos a sentarnos a hacer un, un, un careo entre testigos, sí. víctima, victimario, y, y se pierde qué es lo que está pasando. Claro, porque en ese momento a lo mejor lo que se puede hacer es decir, bueno... ¿Qué sentís? ¿Qué te pasó? mira, la verdad es que acá tiene que haber grupos de cuatro, esto después lo vamos a tomar, ¿no? pero sin dramatizar, de tal manera que eso hace también que cuando salen chicos del colegio, de madres que le dicen, ¿hoy te hicieron algo? ¿Te molestaron? ¿No? Como abriendo un paraguas gigante antes de que esto pase. Y el riesgo es que cuando después pasa, nadie quiere hablar del tema. Basta, dicen, no, no me vengas de nuevo con bullying, esta palabra, que no es verdad, que no existe, como si fuera una cuestión de fe. O de religión, ¿no? Y no de defensa de los derechos. Claro, y ya de... se, se banaliza. Ahora, claro. María, si tuviéramos que definir de alguna manera el bullying o el acoso escolar, digamos, mm. ¿cómo, ¿cómo lo definirías desde, desde el trabajo sí. y desde la mirada que ustedes tienen en particular? Nosotros lo vemos como síntoma de que hay un malestar general entre los chicos y tiene que ver con todo tipo de acción que intencionadamente busque aislar, descalificar, dejar afuera de a un par, en una relación que debería ser de equilibrio de poder entre chicos, chicas, adolescentes, niños, niñas, de igual a igual empieza a ver uno arriba y el otro abajo, en relación a lo que puede generarle al otro, a quitarle los derechos, a bajarle la autoestima, a ir minando lentamente esta conciencia de sí y de las posibilidades que tiene un chico o una chica en la escuela. Y no es un fenómeno de la modernidad. No. No, no, dicen que a Napoleón lo, lo hostigaban, que a... ¿Y estabas él, desarrollando es... el concepto, me parece que te interrumpí en el, en, 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 ¿te interrumpí en el fin del el desarrollo del concepto. No, no, no. Te quería no, preguntar, te quería preguntar, hablamos de bullying escolar porque toda esta perversa distribución de poder o este desequilibrio de poder cuando aparece una situación más compleja hablamos de bullying escolar porque hablamos de chicos en situación de escuela porque, lo que sí por ahí me faltó es que esto necesita de cierta repetición no es yo los cargo hoy a ustedes ustedes me cargan a mí mañana vamos eh, salimos juntos y la pasamos bien sino que es reiterado sostenido y se va subiendo la apuesta esto necesariamente supone la convivencia ¿Sí? si yo me veo ocasionalmente con alguien no lo puedo armar entonces necesita de este verse todos los días o tres veces por semana, o los fines de semana en el club, o sea, de verse en el barrio, en la vereda, todos los días y obligado. Y, y yo me verse. pregunto, porque digo, ¿cómo hacemos para...? Me imagino que debe ser mucho más difícil cuando justamente en esta cuestión de increyendo y del hostigamiento que va creciendo y se llegan a situaciones como a veces vemos en, en la televisión que pasan estas situaciones tan terribles y de golpes y de cuestiones físicas y demás. Eh, ¿Cómo hacemos para detectar cómo más tempranamente están los docentes preparados, las instituciones escolares pueden realmente darse cuenta? Hay una, ¿Se avanzó con esto a nivel de lo educativo sí. y de la comunidad educativa? Eh, no hay una caja de herramientas específica. Esto es importante aclararlo. Uno es que hay un protocolo y acá el Ministerio elaboró y ofrece una guía para los docentes que... Es una guía. El Ministerio sí, de Educación. El Ministerio de Educación. Es una guía. ¿Por qué? Porque yo no le podría decir a un docente cada cosa de la cual te, tiene que hacer con sus alumnos, digamos, que yo no conozco. Porque además, Entonces, como bien dijiste, hay contextos locales que hay que mirar claro, con mucho respeto. Claro. Bueno, me recuerdo una vez un comunicador hablaba maravillas de un programa finlandés y que acá deberíamos hacer lo que hacen en Finlandia. Yo decía, es muy bueno para los finlandeses ese programa. ¿Sí? Es muy bueno para la educación finlandesa, pero acá no somos finlandeses. Entonces, venir a aplicar una receta de cualquier otro país, no por ser anglosajón y por ser latino, cualquier otro país, tratar de trasladar la receta, el protocolo, a todas las aulas, de todas las escuelas, de todo nuestro territorio, es también riesgoso, es peligroso. ¿sí? Estamos eh, disfrutando a María Sisman, a quien en el próximo bloque vamos a preguntarle sobre las buenas prácticas y las malas prácticas. Necesitamos señalar que estamos haciendo mal. Vamos a poner el cascabel al, bat, al gato, con María Sisman, aquí, en artículo 16, después de la tanda. Y todo este movimiento es para que te quedes. <laughs> y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se la va a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un dos y lo probaste. ¿No es mejor saberlo a toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Sida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anota este número: 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Sisman hablando de bullying, hablando de cómo trabajar, qué abordaje es el mejor para hacer, hablando de diferentes situaciones, de que no hay una receta única, este, ni siquiera para detectarlo, ni para identificarlo, ni tampoco en cómo vamos a abordar el trabajo eh, en bullying. Y yo quería agregar a, a todo lo que estamos hablando, a un fenómeno que sí tiene que ver con la modernidad y que, si bien el acoso escolar es, digamos, existe, y hablábamos recién de Napoleón, y no me acuerdo quién más nombraste: A Einstein. A Einstein pero no que, tenía, que no que, tenían que, Facebook. Que no, claro, no había cyberbullying <laughs> claro. que es este otro tema sí. Digamos, que sí tiene que ver con, con la modernidad. ¿no? Y eso es lo que incrementó de alguna manera este, el, el acoso, pero además el que nos permite. Participar sin darnos cuenta muchas veces. ¿no? Al principio también, o fuera de, del aire, hablábamos del de impacto que tiene que se pase un video reiteradamente en un noticiero. ¿no? Hoy hay una noticia de algún chico agredido que no se sabe ni siquiera bien qué pasó, pero se habla de bullying y se empieza a pasar la pelea. Y se en lo todos repite tantas veces que parece que hubiera pasado muchas veces uh -huh. en muchas provincias. Sí. Y que uno va a mandar me, al chico al colegio. Se me hace similar a otras formas de abordar. La violencia como una herramienta política uh -huh. en vez de como, una, como un acto del cual podemos tomarlo para aprender y deshacer la violencia. Porque Se repite con otros modelos sí. de otras cuestiones, uh -huh. de la inseguridad. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, este repetir y repetir y repetir un mismo caso no sirve. No sirve porque, además, imagínense al chico que, o a la chica que lo filmó. ¿Sí? cuando un chico filma una pelea o filma una bajada de pantalones o abajo del baño lo que haga lo que está buscando es espectadores entonces a ella supera lo que es sus amigos los amigos de los amigos y ya está en el noticiero y lo que ¿Sí? la cámara muchas veces registra de ese celular por ejemplo que tal vez registró ese hecho es el padecimiento entonces mm -hmm. además al, a la persona que mm -hmm. padeció ese hecho, se reproduce es la gente lo va le va a recordar o él o ella va a creer que queda instalado en el imaginario sí. para siempre en el lugar de víctima Es que en realidad si pensamos en un caso de hace unos años en Córdoba todos nos acordamos del apodo del chico que era Pan Triste, por ejemplo. ¿Quién sabe cómo se llamaba Pan Triste? Nadie. ¿O qué pasó con nos, ese chico? claro, seguimos pensando en términos de lo que se vendió o lo que se mostró desde los noticieros y nos olvidemos del nombre y nos olvidemos de que hay una familia y que hay amigos y que hay conocidos y que hay vecinos que volvieron a la escuela, que volvieron a la calle y esto pasa ahora también sí, sí. con los casos de Quilmes, de Temperley de La Plata, de y del Chaco, o sea, de todas partes tenemos un caso como para hablar y mostrar cómo se acusó o se juzgó o se metió en el lugar de víctima a un chico o a una chica antes de que se sepa lo que realmente pasó. Y ese chico se lo Pero en ese contexto colateral. de lo que pasó, muchas veces nosotros, los comunicadores, no nos hacemos cargo de ser detonantes también uh -huh. de lo que pasa. Uh -huh. Entonces, repetir y repetir y repetir, televisar una y otra vez un hecho de violencia, no, no, sirve. Sirve. no sirve. Hablabas no sirve. de lo que... Perdón. Ahora no, yo quería introducir algo y es el tema de, bueno, ¿cómo hacemos campañas? pero para Campaña, digamos, para erradicar, para atenuar, para que no haya más bullying, para... Buenas prácticas. Para, buenas prácticas. Y para ilustrar antes de eso, vamos a ir a ver un video, una, una campaña que nosotros acá en el Senado TV comúnmente utilizamos en las Tandas. Producida por Presidencia de México. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decílo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar ¿Una buena práctica? Me gusta, esta campaña me gusta. ¿Por qué es una buena práctica esta? Porque no apela, primero que no apela a golpes bajos. O sea, ¿cómo sería apelar a un golpe bajo cuando lo hacen? Marcarnos una situación... Mostrar de una mala... un mal final terminar una campaña o un video con un chico ahorcado, con las uh -huh. zapatillas colgando, por ejemplo. La gente se queda así o con sangre, no a la violencia y explota sangre por todas partes, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿no? No toma, no toma ese condimento tan frecuente y uh -huh. que lo transformaría en una mala práctica. Exacto. Esta apela y apunta a la empatía. A ver, vos cómo te sentirías, vos qué sentirías en tal caso, cómo te sentirías si te dejan de lado si no te invitan, con eso tiene que ver el bullying, ¿sí? Eh, yo a veces le, le comentaba a un compañero que me invitó una vez a escribir en, en su libro, digo, qué agradable que es que a uno lo inviten, ¿no? Eh, lo que debe sentir alguien que es permanentemente desinvitado, porque eso es lo que se hace para dejar afuera a alguien, es mostrarle a todo lo que se está perdiendo. Por eso las redes sociales eh, este, influyeron tan negativamente en ese aspecto. ¿no? Mirá todos los lugares donde nosotros no te invitamos, mirá cuántos eventos tenemos de los cuales vos no participás. Vení y después lo cancelamos. O inventan inclusive los chicos muchas veces cosas como para que el otro se sienta fuera y eso no pasó. Entonces, la tecnología permite inventar todo este tipo de cosas. Ahora esta campaña apunta entonces a todo lo contrario, a decir cómo te sentirías vos. Mira lo que vos podés hacer desde este lugar, claro, hablar, te, te podés pedir. Puedes identificar en esta campaña claro. claramente con el que está ahí diciendo esto. Y además es una campaña que por otro lado invita permanentemente a comunicar, a decir, a hablar. Así sabes, mira, fíjate vos que en esto no sé si me pueden tomar eh, aquí. Señor director, podemos Señor pedir director, un paneo tenemos de Tenemos acá una podemos, Vamos a hacer la introducción mientras lo muestran. Ah, bueno, acá en este momento ya lo están mostrando. Pedimos tenemos que lo suban, un plotter. Sí, este plotter es justamente de acá de de APL, el de sindicato, de gremio de la Asociación Senado. de Personal Legislativo particularmente de la Secretaría de la Mujer, y justamente una de las cosas centrales, este, este está para trabajar el tema de violencia en el trabajo, violencia de género en el trabajo, ¿sí? Está para trabajar eso. Y una de las la frases centrales es, si, seas, si sos testigo, no seas cómplice. O sea, sí. también está remitiendo a esta cuestión sí. de... Comunicar, teníamos ganas de tener este plotter acá, ¿no, Alex? Vamos a pedir que tener, tener otro, a pedirle a, a Di Próspero que nos haga una copia para hacer, eh, porque lo que vos planteabas, María, nos involucra a todos y a todas. Uh -huh. Los comunicadores tenemos un rol en particular. Uh -huh. Los gremios tienen un rol uh -huh. en particular. Uh -huh. Todas las asociaciones de vecinos, la comunidad de padres en el caso de una escuela. En el caso de la escuela, los docentes se sienten muchas veces muy atacados y son atacados y son culpabilizados a priori, sin saber de verdad cómo es el clima y qué es lo que está pasando. Y muchas veces hay docentes que quieren hacer cosas y no tienen respaldo por ahí de otros. Entonces a lo que nosotros apelamos en general es a que... Trabajen en red, que se comuniquen entre docentes también, y que cuando un chico va a contar lo que está viviendo, lo que le está pasando, haya una respuesta, porque muchas veces los chicos no hablan porque sienten que total para qué. Que es algo qué? que los gremios, por ejemplo, en el caso del gremio docente, por poner otro ejemplo, por hablar de UTE, por poner otro ejemplo, pero por hablar de APL y por hablar de el bullying en el, en el ámbito escolar, los gremios también. Porque hay una cuestión de la modernidad que hay que decir, que es cómo se avanzó en los últimos años para poner sobre la mesa con nombre y apellido, con palabras, para verbalizar, para democratizar la palabra. Mm. Y entonces los gremios que han tenido que salir a defender a sus trabajadores de cuestiones de laborales múltiples, también se deben de dar a la tarea de abordar esta cuestión porque el gremio docente por ejemplo Ajá. cómo contiene cómo le da herramientas cómo trabaja o cómo debe hacerlo lo está haciendo eh, es parte de seguramente de su agenda no del último año pero sin embargo seguro hay una brecha de todo lo que más se puede hacer porque el trabajador la trabajadora está también en ese mismo ámbito también ve la misma televisión con los mismos comunicadores que meten y meten combustible Ajá. para que la violencia de género, porque otra pregunta que te quiero hacer, dos preguntas en una. bueno, Entonces, se cuatro, aviso? Bueno. <laughs> Es impresionante, porque. Bueno. Cuando, cuando te pedí Dame la primera. la última fue, que querés casar conmigo. Esto, pero no, esto no intenta ser una cuestión violenta, pero la verdad es que. Me no olvidé opinamos. la primera. Es es. Que ya no sé ¿Por, ¿Por qué decís que son cuatro? ¿Cuáles son las primeras dos? A ver. Nos perdimos, María, ¿no te perdiste? Vos yo me también. perdí. Digo que el rol de todos los actores en la sociedad, el rol de los gremios. Es un rol clave para deconstruir las violencias en el caso del ámbito escolar y en el caso puntualmente del bullying, en el caso del moving laboral, en el caso de la violencia de género. Y entonces lo que te quiero preguntar, por un lado, es el rol de los gremios, qué porte pueden hacer. Y por otro lado, preguntarte, y ahí viene mi segunda pregunta, es, ¿el bullying es machismo? Si el machismo es una perversa distribución de poder que puede hacerse entre varones, entre mujeres, de varones hacia mujeres, de mujeres hacia varones, colectivamente, pero finalmente siempre estamos hablando de esta distribución del poder y de un sistema que lo sostiene. Sí, es machismo, es racismo, es xenofobia, es homofobia, es todo lo que tiene que ver con el abuso de uno sobre el otro. Históricamente sí podemos pensarlo como que es el varón el más este, no el que ejerce más el poder, pero yo en general no lo veo desde ahí, sino que lo veo como una búsqueda de aplastar al otro para resurgir. ¿no? Entonces puede ser visto desde ahí. Habría ¿A esto que... que vos decís de resurgir, perdón, que me meta sí. ahí de seno y que te interrumpa de esta manera, perdón, no lo quería hacer, pero me, me surgió algo. Es muy probable que la, la persona que promueva estas situaciones de hostigamiento justamente venga desde una cuestión de más inseguridad y de más, una cuestión de más debilidad, en esto que vos justamente estabas planteando? Mira, puede ser que uno busque afianzarse porque es inseguro, puede ser que uno se compare con el otro y en estas comparaciones y envidias y celos se sienta inseguro, Puede ser que sea un patotero porque aprendió que de esa manera consigue lo que quiere, porque eso le dicen desde los mandatos familiares, ¿no? no seas este, marica anda pegale no como ¿Y ciertos veces, roles cuántas veces insisto y se refuerza desde los medios eso. claro desde los medios y desde cuestiones muy añejas familiares que se sienten avaladas a veces por el discurso de los medios no porque si lo dice la tele entonces yo voy para adelante entonces hay muchos mandatos muchos prejuicios muchos estereotipos por eso hay algunas campañas que a mí no me gustan porque hacen por ahí al que hostiga como malo, grandote, pelado con barba, y al otro un pobrecito, no, con anteojos tímido y flaquito. También y no es las tan campañas así. gremiales en materia de machismo, de violencia. A veces recaen en los mismos errores. Uh -huh. Trajimos esto también como una buena práctica en el sentido de que aquí las palabras están colocadas: hostigamiento, descalificación, uh -huh. amenazas, chivos piatorios, amarreos, golpes, ensañamiento, insultos, discriminación, aislamiento, quita de tarea, acoso sexual, autoritarismo, gritos y una invitación a, ser, a, a participar. Lo que me gusta de los gremios es que se animen uh -huh. a ponerse en estos temas. ¿Cuántas veces parece que estos temas no tenían nada que ver? Uh -huh. Y claramente, sí. y que lo haga la Secretaría de la Mujer de APL, uh -huh. es un indicador de género, pero en verdad lo debemos tomar todos y todas, con sí. el bullying también. Sí, porque es mirarse para adentro, es decir, bueno, acá hay cosas que tenemos que repensar, que tenemos que remirar, eh, reformular y eh, plantear y pedir. Ayuda a quien nos pueda ayudar. Muchas veces las escuelas, y ahí es donde los gremios docentes a veces eh, hacen pedidos muy concretos, incluso, y también desde, la, desde los hospitales, la salud, vienen a pedirme que vaya como para hablar de todo esto, porque es como que habilito un espacio que por ahí estando solos no se animan a hacer, pero que lo sienten para adentro, porque se sienten ¿no? como... Eh, eh, como decía antes, culpabilizados, atacados, desvalorizados, este, como teniendo que dar respuestas inmediatas a algo que excede su situación y su posición en ese momento, porque no es el maestro el que inventó el bullying, en el caso que me compete a mí, no, no es el maestro el que lo inventó. Si bien hay maestros que favorecen y hay chistes que están muy naturalizados también desde la docencia, y esto se lo digo a los docentes, este, el profesor de gimnasia que dice corre gordo, gordo al arco, una serie de, de cosas que están instaladas y desde los padres que. Es cambian. violencia institucional es en ese caso. Sí. Y además son cuestiones que nadie se planteó y que nadie se preguntó si eso le podía estar haciendo daño. Y lo mismo con discapacidades, ¿sí? Ciertos insultos que se naturalizaron y que yo me sigo enojando, ¿no? Usar el como insulto, una serie de cosas este, que son muy comunes con la nacionalidad, con el origen, y que eso desde los gremios muchas veces se lo plantean y muchas veces se cubren, digamos. Por y María, porque tenemos que ir salvando, ¿cómo harían, por ejemplo, los gremios o, este, digamos, instituciones educativas que quieran comunicarse con ustedes? ¿A dónde lo hacen? No sé si estuvimos ah, pasando, sí estuvimos pasando. Sí, eh, a la página www.libresdebowling.com.ar, ahí están las vías de comunicación, hay días, este, hay mails. Hay formas de dejar mensaje en Facebook también. Ahora lo que nos sobra, digamos, son vías de comunicación. El tema es poder usarlas ¿no? y querer acercarse. Ahí abajo en el graph, justo en este momento, está saliendo. Y antes de que nos vayamos, dos segundos tengo para que hablemos de este libro. María, este libro, pero dos segundos tengo. así. El libro es como para que eh, se pueda pensar y reflexionar en términos muy simples, coloquiales, para todos, para todas, para los docentes, para los padres, a ver... ¿De qué manera se puede desmitificar todo lo que es el bullying? Empezar a pensar para adentro en qué cosas puede, podemos hacer y cuáles son a veces las prácticas felices y las prácticas no tan felices que hacen a las intervenciones. Bueno, prendemos por unas este libro bueno, y nos tenemos que ir Una igualdad y una patria Gracias. libres de violencias. Gracias. Libre de bullying.